mi gente, te habla JB Beast. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Como pueden ver en el título del video de hoy, esto es algo un poco diferente, algo que quiero implementar en el canal para que ustedes puedan participar. Si les gusta esta idea, déjenme saber en los comentarios qué tal le parece. Quisiera hacer una vez al mes un video reaccionando a sus temas, así sean instrumentales o mezclas. Y es para ayudarle una crítica constructiva para que ustedes puedan mejorar sus mezclas y también ustedes pueden tener la oportunidad de que otras personas los escuchen aquí en el canal. Así que déjenme saber en los comentarios qué tal le parece esta idea, si les gusta esto de que una vez al mes haga un video reaccionando a sus temas. Y recuerden que cuando yo le dé una crítica va a ser una crítica constructiva. Si no me gusta algo, te lo voy a decir sinceramente con palabras bonitas, pero es para tu crecimiento en esto de la producción musical. Nada de lo que voy a decir es para ofenderte, es para que tú crezcas, para que tú aprendas a mezclar mejor o a cantar mejor, o todo lo que tenga que ver con lo que tú hagas. Así que dejando eso dicho, vamos para la pantalla y recuerden dejar en los comentarios qué tal le parece esta idea y qué otro contenido te gustaría que yo trajera al canal también que tenga que ver con producción musical y que tenga que ver con música, obviamente. Así que vamos para la pantalla. Bueno, mi gente, ya estamos en la pantalla. El primer tema se llama Inmune, de Blanco. Denzel Beats. Yeah. Ok, al principio me hubiera gustado que dijera algo, no sé, algunas palabras, algunos highlights o algo para darle introducción a la canción, porque muchas personas dicen, ok, 12, 13, 14, 15 segundos sin escuchar nada, te pueden cambiar el tema. Ahora vamos allá. Checha aterrizando, yeah, barcos amarrando, tenemos más que el banco. Siempre dominando, seguimos en la cima y el money multiplicamos. Firmamos los papeles, millonarios como Carlos Tevez. Ellos no quieren que me entere, compro otro Mercedes. Siempre jodiendo y molestando, pero no hay nada que a mí me frene. Ya, yeah. Robbie Williams en lo alto. Ok, lo primero es, tienes demasiado de River en la voz. Se escucha demasiado de River, parece que estás como que en un baño, eso no es muy bueno. También le estás poniendo un plugin a la voz que se escucha como el white noise, que le dicen en inglés, no sé cómo se dice en español, pero es el ruido ese que hace tss, el ruido, no sé si es vinil que se llama. Pero diría yo que le quitaras River, buscaras ese plugin que estás usando que te da ese efecto que hace tss, que se escucha como que vieja la grabación. No sé si ese es el flow que tú querías buscarle, pero el flow está bueno. ¿Sabe? Con una buena mezcla el flow puede resaltar un poco más. Ok, el siguiente tema es de Cheche, se llama Encantando, by Cheche Gatis. Si menciono alguno de los nombres de ustedes mal, déjenme saber en los comentarios. Así que vamos a escuchar este. Ella quiere estar a mi lado, mi Mercedes Benz. Escapando lento, así no nos ve. Toda la noche metiéndole. Ella me jura que me quiere tener. Ella quiere estar a mi lado, mi Mercedes Benz. Escapando lento, así no nos ve. Toda la noche metiéndole. Ella me jura que me quiere tener. Y desde que te vi, supe que eras para mí. El flow, me gusta la canción, lo único que creo que tiene mucho River, igual que la otra. Cuando ustedes estén poniendo el River, si ustedes lo ponen un envío, pueden poner un ecualizador debajo del River para que limpien un poco el River. Pasa mucho cuando están mezclando la ecualización, la compresión y todo eso, muchas personas saltan esos pasos como que no le dan muchos detalles, rápido las personas brincan para River, porque River sí, la voz se escucha más espacial, se escucha más ancha, se escucha con aire y todas esas cosas. Pero lo que pasa con el River, si tu voz no está bien ecualizada o bien comprimida, el River sí va a hacer que la voz se escuche más limpia, pero también va a resaltar lo sucio y no queremos eso. Pero el flow está bueno, me gusta el flow. Diría que pronunciaras un poquito más las letras para poder entenderlo, pero me gusta el flow, me gusta bastante. Y trabaja un poquito de River y un poquito de la ecualización. Lo siguiente es de Andy Wise Music. Dice que IJB, espero que estés bien, bro. Escucha mi tema original mezclado y masterizado por mí. Espero tu opinión sincera. Siempre va a ser sincera, bro. Si me gusta lo digo y si no me gusta también, pero va a ser una crítica constructiva. Así que vamos allá. Paso por ti el rato para olvidar, yeah, déjalo.
estoy puesto si quieres vengarte. Y si te preguntan, diles que él te llama pero le cuelgas. Que la noche pasada te fue a buscar, pero por el cabrón no sientes nada. Te hiciste mala, ey. Arréglate, te invito a cenar. Deja que la gente hable todo lo que quiera. Me gusta, se escucha limpia la mezcla, el flow está bueno. Diría yo que un poquito más de pronunciación también, porque al principio en el coro como que no entendía muy bien lo que estaba diciendo, pero me gusta ese flow, mucha gente está haciendo ese flow ahora, como Dalex, está Raúl Alejandro, toda esa gente pues tienen ese flow así como que susurrado, ¿no? Un tipo Arcángel también que tiene ese flow así, pero está bueno, bro, sigue para adelante, sigue metiéndole duro y cualquier cosa déjeme saber en YouTube en lo que te puedo ayudar y ahí estaremos. Ok, el siguiente tema es de Solo Compositor. Dice, saludos mi hermano, yo escribí este tema y cada cual hizo su parte, producida por Evie by Rick Zeus. Hace un año, pero venimos con algo nuevo por ahí. Dime tu opinión. Vamos para allá. Ella sola se envuelve, en la oscuridad yo soy quien la enciende y no pierde nada. Conozco esos ojitos, está buscando. Inversión. Matar el tiempo y si se nos va la luz. Ella solita la ropa se quita y conmigo hace un revolú. Así matamos el tiempo mientras no llega la luz. Ella conmigo se excita, se pone loquita y formamos un revolú. Para lo oscuro como planta pa' que prenda. Abuso de poder, ahora no hay quien te defienda. Baby, yo vivo en lo oscuro, a nada le temo. Me dicen el cuco, si quieres prendemos. Como el efecto de un blon, conmigo te envolviste. Debajo de la sábana, conmigo te prendiste. Dueña de la... Está bueno, me gusta la letra. Está ahí media romanticosa, media picante también. Ahí al principio la chamaca le mete durísimo también el corito. Ahí cuando dijeron dale, yo pensé que era Darell que iba a entrar ahí. Pero está buena la canción, el flow del tipo también está bueno, está diferente. Sigue para adelante Solo Compositor. Ok, el próximo tema dice, te dejo dos temas que hice hace 2 años. Dejé de subir temas para mejorar y pronto estaré subiendo más contenido. Saludos y mucho éxito, hermano. Es Eduardo Para. Vamos a ver si ese es el nombre también del canal. No, él dice llamarte por Kaden Ice. Déjenme saber en los comentarios si digo su nombre mal. Vamos a escuchar esto. ¿Cómo puedo ponerlo en palabras? Cualquier cosa a tu lado no es nada. Estoy esperando tu llamada. Llama, beba, no seas mala. Llama, quiero todos los fones. Tu nombre siempre con corazones. Tú en mi mente como en mis canciones. Ya no quiero falsas ilusiones. El silencio habla más que mil palabras. Ok, brother, el tema no está malo. Me gusta el flow. Lo que pasa es que no se te entiende mucho lo que estás diciendo porque estás detrás del beat. Parece que mucha gente tiene problemas a la hora de ecualizar y comprimir. La ecualización y la compresión es el plugin más importante a la hora de tú hacer una mezcla. ¿Por qué? Porque la ecualización tú estás limpiando, quitando frecuencias que no te gustan. Y la compresión, estás emparejando ese audio para que la voz esté más pareja y resalte más en el beat. Pero se escucha muy atrás, tiene mucho reverb también. Te aconsejo que trates de ecualizar un poco mejor, comprimir un poco más y dependiendo del volumen que estés grabando. No sé si estás grabando muy bajo, también eso no te ayuda. Pero el tema está bueno, me gusta y quisiera escuchar otra cosa también tuya. Así que cuando hagas otro más adelante, me lo envías también para hacerle reacción. Sigue para adelante, mi hermano. El siguiente es de NPVPI. No sé cómo se pronuncia eso, déjeme saber en los comentarios ahí abajo. Dice, saludos desde México, le comparto mi tema 100% mío. Espero que te guste, es algo de mi entorno. Bendiciones, eres un crack. Bendiciones, papi, gracias a ti por el apoyo. Vamos a escuchar el tema. Papi de David. Hey. Yeah.
Si a nadie nos soporta por llegar a donde hoy, ey. Poco a poco vamos subiendo de posición, ey. Muy pocos creían, miren ahora dónde estamos. Estamos bendecidos sin vender un puto gramo, ey. Desde chamaquito rodeado de banditos, nunca me mezclé, siempre me mantuve en lo mío. Para ser sincero, desde los tres en la calle, andando en la mía y sin demostrarle a nadie, ey. Ok, el flow no está malo. Vuelvo y te repito también como repetí a otras personas. Bueno, el flow está bueno, lo único que no estás cayendo en tempo con el beat. No sé si tienes conocimiento de lo que es el tempo, pero estás un poquito fuera en algunas áreas. Tienes mucho river también. So, mi consejo es que un poquito más de ecualización, mejor compresión. Y donde vayan a grabar siempre, recuerden, nosotros los que tenemos un estudio casero tenemos que pelear con muchas frecuencias que tiene nuestro cuarto. Y por eso hay que hacer lo posible para cuando vayas a grabar la señal esté lo más limpia posible. Eso te recomiendo, esas cositas. Sigue para adelante, trata de caer un poquito más en tiempo y dale duro, mi hermano. Ok, el siguiente tema es de John Black. Dice, ¿qué tal, bro? Primero que nada, quiero agradecerte por compartir tus conocimientos con nosotros. Mi nombre es David Moreno y soy un artista independiente y escribo y arreglo todos mis temas. Eso está bueno. Y con todos tus videos he aprendido mucho. Este es mi más reciente tema. Bendiciones, un saludo desde Honduras. Un saludo, papi, gracias. Y gracias por el apoyo. Y me alegra mucho que estés aprendiendo con mi contenido. Así que vamos a ver. Desde aquel día yo no te olvido, deseando que estés conmigo. Por las noches yo te imagino, dime si vas a volver, para repetir lo de aquella vez. Es que por más que intento yo no puedo olvidarte. Quiero confesarte que me matan las ganas por volver a ti. Quiero volver a devorarte igual que antes. Ok, como vuelvo y te repito, como lo dije anteriormente, el flow no está malo. Sí, el autotune creo que tienes que trabajarlo un poquito más. Recuerden el autotune. El autotune es una herramienta que te ayuda a cantar, pero también tú tienes que hacer tu esfuerzo en tratar de llegar al tono de la canción. Ok, el autotune no sé cuál estás usando, pero el autotune está un poquito como que fuera. Lo mismo que los otros temas, mucho river, creo que tiene demasiado river, trabaja más la ecualización, la compresión. Recomiendo que bajes el Wavetune Real-Time Plugin, que es como si fuera el autotune, pero tiene más cositas que el autotune normal. No sé si estás usando un autotune que sea original de tu programa, eso también puede ser que no se escuche tan bien por eso. Pero para adelante, mi hermano, sigue para adelante y cualquier cosita, estamos aquí a la orden. El siguiente tema es de Xavier Ruiz. Dice, buenas tardes, envío un link de un beat que hice y lo estoy enviando para el video análisis. No estoy seguro si será canción completa o beat solo. Saludos. Tranquilo, mi hermano. Lo zumbamos ahí. Vamos a escuchar a ver el beat. Hermano, me gusta el flow, me gusta los sonidos que escogiste. Lo único, la melodía esa que entra, esa melodita ahí creo que está un poquito muy alta, porque a la hora que le pongan una voz, pues obviamente eso va a estar compitiendo. Pero si te compran el beat track por track, no importa, porque el productor puede venir y bajar eso. Pero está duro el beat, mi hermano, sigue para adelante. Me gusta la mezcla, si la hiciste tú, está chévere también. Me gustan los sonidos que escogiste, el flow de los drums. Para los drums, si quieres usar el Smack Attack de Wave, para que den un poquito más duro, pero overall está super brother, así que pa'lante, Xavier. Y la última canción es de José Miguel Nieves, JC, mejor versión lista. Vamos a escuchar este tema.
saliendo de este infierno porque soy feliz y me concentro. Ya no tiene tiempo, más tiempo tiene la línea en mi cuaderno que le acabo de lograr. Es difícil expresar lo que siento cuando lo rimo. Con tantas cosas que decir, lo importante no lo digo. Soporto tantos sentimientos por segundos que me enamoro de alguien frío solo por sentir cariño. Quiero ser libre con esperanza de vivir mis sueños. Siento cuando duermo como estoy volando de este infierno porque soy feliz y me concentro solo en mis recuerdos impregnados. Está bueno, me gusta el flow de rapeo. En el coro no me gustó porque no escuché nada de la canción. O sea, estaba muy detrás del beat. Pero el rapeo me gusta. Usualmente en el rap no se le pone mucho river. Pero el flow de rap me gusta. Diría que trabaje un poquito más en el área del coro. Que trabaje un poquito más en las melodías y en la presencia del coro que se escuche más adelante. Pero el rap sí me gustó. Te aconsejo que sigas trabajando el rap también porque tiene buen flow y tiene buena letra. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video reacción, este nuevo contenido para el canal. Si les gustó y quieren enviarme sus temas, déjenme saber en los comentarios qué me van a enviar. Si es un beat, si son voces, si son coros. Como pudieron ver, soy bien transparente. Si no me gusta algo, te lo digo. Pero esto es solamente para el crecimiento de ustedes en esto de la producción musical. Así que no se ofenda a nadie porque no es nada personal. Es solamente mi opinión hacia ustedes. Y si ustedes quieren coger mi opinión, la cogen. Y si no, también no hay problema con eso, mi gente. Así que espero que les haya gustado el contenido. Si te gustó, suscríbete al canal. Activa notificaciones para los siguientes videos que vendrán. Y también recuerda seguirme en Instagram como jb-beats con z-. Hasta la próxima, mi gente.